Riquelme, líder positivo o negativo. Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con Darío Zetanich. Bueno, Darío, fuiste desafiado por Iván Pichut. Si no vieron el video, mírenlo acá, se lo dejo acá que está muy bueno. 35 preguntas, lo tenés que superar. Aquí vamos a hacer el reto de los 90 segundos. Consiste en ver cuántas preguntas puede responder Darío Zetanich en 90 segundos. ¿El mejor en tu puesto hoy? Suárez. ¿Otro puesto en el que te hubiese gustado jugar? Defensor. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿De qué equipo eras hincha de chico? De Río. ¿Y ahora? De Rivadavia, un club de mi pueblo. Está bien, describí jugar en Boca con una palabra. Increíble. Riquelme, ¿líder positivo o negativo? Positivo. ¿Qué es peor, perder una final con tu clásico rival o descender? Descender. ¿El mejor estadio en el que jugaste? Ajax, Amsterdam Arena. ¿Es verdad que la moneda se mueve? Sí. ¿Qué pretensión más, ser campeón con Boca o Racing? Racing. ¿Afectó al grupo lo que pasó entre Centurión y Caudet? No. ¿Se merece otra oportunidad del club? Sí. ¿Describe a Caudet en una palabra? Un loco. ¿El jugador más gracioso de Racing es? Pichut. ¿Y el más fachero? Orbán. ¿El mejor jugador fue argentino es? Nacho Fernández. ¿El mejor técnico fue argentino es? Heinze. ¿Un club al que nunca irías? El Lanús. ¿Algo pendiente en tu carrera? Estudiar. ¿Tu próximo objetivo? Seguir jugando al fútbol. ¿Algo de lo que te arrepientas? No habrá tenido otra cabeza cuando me fui a Europa. ¿Estuviste cerca de jugar, de dejar el fútbol? Sí. ¿Boca River o Independiente Racing? Boca River. ¿El jugador que más te pegó? Chiavi. ¿Puntúa del 1 al 10 la patada que le hizo Orión? 11. ¿La mejor camiseta que cambiaste? La de Robin Van Persie. ¿El arquero que más te costó? Siribu de Paris Saint Germain. ¿Jugaste incentivado económicamente? No. ¿A qué edad te gustaría retirarte? A los 50. ¿En dónde? En mi pueblo. ¿Tu 9 de la selección argentina es? Lautaro Martínez. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Luis Suárez. ¿El peor técnico con el que tuviste? No sé, de todo aprendí. Y así quedó la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos, liderada por Silvio Romero con 38 respuestas, seguido por Mauro Zárate e Iván Pichut con 35, Darío Zetanich quedó cuarto con 34, Julio Farini está quinto con 33, el sexto puesto está compartido por Lisandro López y el Chicho Serna con 31, y más abajo están Pepe San con 27, Claudio Canigia con 26 y Hernán Crespo con 20. Hasta acá el video y espero que les haya gustado. Por favor, la verdad, Darío, un placer que hayas venido. Me quedé corto, faltó una. Faltó una para superar a Iván, pero ahora quiero que desafíes a alguien a ver si te puede superar a vos y después Iván que le va a faltar una. Bueno, voy a desafiar, y estoy seguro que no nos va a superar, a Churri Cristaldo. Churri Cristaldo, estás desafiado para ese video. Quiero que todos se suscriban, suscríbanse, denle me gusta. Y bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Esto fue el reto de los 90 segundos con Darío Zetanich.